Hola gentecilla, estoy aquí, soy Shinmaster con un nuevo vídeo y estamos en el simulador de los juegos del hambre. ¿Por qué de repente esto? Fácil. Eso ha tenido que sonar, esa palmada ha tenido que sonar, ¿verdad? Sí. Cuando me aburro me meto en esta página o en el simulador de Gran Hermano y con gente de Twitter o de YouTube me pongo a hacer gilipolleces, tal cual, porque no es más que un rato aburrido que me pongo a hacer el tonto. Que pongo amigos de Twitter y luego voy poniendo capturas y las subo a Twitter y no sé quién mató a quién, a ver quién, ¿sabéis? O con youtubers, por ejemplo. Que a propósito, menos 13, chincheto, cuando respondieron a lo que dije habían ganado, no grandes. Bueno, resulta que hay mucha gente que no conoce esto, mucha gente que no sabe utilizarlo y seguramente, no me he puesto a mirar, pues seguramente hará un montón de tutoriales de esto y un montón de gente enseñando esto, pero digo, bah, ya que estoy... No tengo nada que hacer en la tarde, más que estudiar un rato, bueno, repasar, es que ni siquiera estoy a repasar. Y ya, jugar. Ya tengo así un vídeo para ver, ¿no? Que a propósito, me he terminado el anime Girls on Panzer, pero estoy retrasando un poco hacer el... La opinión, el vídeo de opinión, porque no quiero hacerlo tan de seguido. Si es cierto, quiero empezar a subir eso, parece que os ha gustado. Así que, pues a lo mejor, yo qué sé, quizá cada 2 semanas, o si me veo animes muy rápido, cada semana, o así. No me refiero que siempre cada tal tiempo, sino que a lo mejor subo durante 2 semanas nada, y la tercera subo uno o dos, o subo uno cada semana durante un par de semanas, ¿sabes? Pero me refiero, no lo esperéis pronto. No tengo planeado subirlo esta semana como mínimo, ¿vale? Aunque sí es cierto que hay algo que se repetirá mucho, que es cliché, sobre todo durante el primer y segundo episodio. Pero bueno, ya... Iba a decir otra cosa, pero bueno, es un poquito spoiler, así que ya lo veremos cuando haga el vídeo. Pero bueno, vamos a ponernos a esto. Tengo ya las cosas preparadas, ¿vale? No tengo puesto todavía nadie, porque quiero mostraros cómo se hace. Tengo abierto un montón de canales de YouTube, un total de 24, para tener todos, pues son 12 por 2, 24. Y pues ahora os diremos, vamos a poner, a ver... Tenemos aquí a 8. Relínica. Copiamos la dirección de imagen. Nos vamos aquí y ponemos... Upsi. 8. Y pegamos, ¿vale? Me ha salido un gallo. El nickname da igual porque luego... ¿Ves que tenemos aquí un botón que pone... Hacer todos los nombres, todos los nicknames, todos los nicks igual que el nombre y ya está. Luego, pues tenéis para elegir las imágenes cuando mueren, que se vean en blanco y negro o que se vean con una X. Yo voy a ponerlo como X porque hay veces que en blanco y negro no se ve bien y eso. Puro gustoso como vosotros queráis. Bueno, cerramos 8. Su compañero obviamente va a ser Treeline. Obviamente. Copiamos la dirección de imagen. Upsi. Treeline. Uy. No. Retrasado mental. Ahora. Treeline y pegamos. Perfecto. Casi que podría ir cambiando. Obviamente es el capo y va a estar obvísimamente. Pero bueno, vamos a poner el capo. Luego te veo. Luego te veo, no te preocupes. Ojalá pudiera apoyar el canal. Ojalá. Copiar dirección de imagen. Alex el capo. Pues vamos a por el siguiente. Menos 13, obviamente. Este no lo he visto. Este no lo he visto. Este lo tengo que ver. Perfecto. Pegar. Cambiamos esto. Muy bien. Y así, pues seguimos poniendo. Yo ahora voy a cortar esto un momento. Voy a seguir poniendo y ya cuando termine vuelvo, ¿vale? Venga, ahora mismo vuelvo. Vale, pues ya he terminado. Tengo a todo el mundo puesto. Ya veis, nickname. Esto significa que va a ser una X cuando estén muertos. Me mata un montón de gente. Suerte que tengo aquí al doctor con la tarde. Parece que soy 12 de viaje. Bueno, luego los traigo de vuelta a todos con la tarde. No os preocupéis, no permanecerán muertos mucho tiempo. Me da igual que sea el señor del tiempo.
¡Eso de irse sin avisar está mal! Pues aquí tenemos a... a todos los... tributos. 8 y Triline en el distrito 1, en el distrito 2 es el Capo y menos 13. En el distrito 3, Versgamer y Dregast. En el distrito 4, el Rich y Killer Piper, obviamente. En el distrito 5, Hotobasi con el Rubius, porque los dos están igual de locos, aunque una suma, cada una a su manera, pero bueno. Distrito 6, Cool Light Game y Lord Weapon. Distrito 7, Gona y Lu. Distrito 9, Tonachi y Chincheto. Distrito... perdón, distrito 8, Tonachi y Chincheto. Distrito 9, Wigeta... perdón, Willy Res y Vegeta. En el distrito 10, Celen y Snow Serpiente. En el distrito 11, Francis Gamer y Rango Gamer. Y en el distrito 12, hola, soy Germán y Camila Cuevas. Veamos qué tal sale todo. Lo decís. Empieza el baño de sangre. El... suenará el aviso y todos salen de los podios. Bueno, no son podios, son como plataformitas. Pone aquí podios, me confundí con uno. Chincheto, Best Gamer y hola, soy Germán. Trabajan juntos, mira, se han aliado ya esos tres directamente. Me extraña que Chincheto nos vaya con Tonacho, muy mal. Para recogerle el mayor... cantidad de... es que... de... sí, de los objetos que hay ahí, de armas, comida y todo esto, de... de objetos útiles, digamos, no me sale ahora. Podría poner traducción de Google, pero es que se ve muy mal, pone unas mierdas, traduce muy mal. Pero bueno, Gona huye de la cornucopia, a ese capo y los Weapon luchan por una bolsa, y a... bueno, por una mochila, y a ese capo al final se rinde y se va. Menos 13 huye de la cornucopia, Rish huye de la cornucopia, Trilan huye de la cornucopia, Dregas y How to, asusta a How to Basic para que se largue la cornucopia. 8, bueno, me extraña que Dregas asuste a How to Basic, sería más bien al revés porque ese tío está muy loco. 8 huye de la cornucopia, Lu huye de la cornucopia, Faster Gamers consigue un tridente en la cornucopia, Tonacho encuentra un arco, unas flechas y a Quiver. Dame un momentito, ¿vale? Vale, sí, un carcaj. Se me ha ido la olla, vale. Killer Keeper huye de la cornucopia, Rubius huye de la cornucopia, Rangu, Señor Serpiente, Cool Light Games y Celen huyen de la cornucopia. ¡Oh, Dios! ¿En serio? Esto no me lo espero. Adiós a Wigeta. Nada más empezar. Camila y Vegeta se alían para ahogar a Willy. Esto no me lo esperaba. Pues nada. Creo que hemos perdido a Willy, ¿cierto? Sí, nos hemos quedado sin Willy, ya va a empezar, madre mía. El Vegeta a la mierda. Esto del compañerismo Vegeta no lo lleva tan bien cuando hay mujeres cerca, ¿verdad? Muy mal, Vegeta, muy mal. Debería ser solo de Willy. Continuemos. Triline, madre mía, otro. Ya, directo. Madre mía, Triline, qué bestia. Triline decapita a Tonacho con una espada. Adiós, ya tenemos. Nos hemos quedado sin Redstone. Dragast ataca a Killer Keeper, pero consigue escapar. A ese capo consigue... otra vez, suministros, al fin me sale. Suministros médicos de un patrocinador desconocido. El Rubius se hace una espada de madera. ¡My God! Lu recibe explosivos de un patrocinador desconocido. Fases Gamers recibe también medicinas de un patrocinador desconocido. Celen está el que acula y... hemos perdido a Wigeta, pero el Yaoi no se pierde. Menos 13 asusta a los Weapon. El Señor Serpiente intenta dormir durante todo el día. Qué raro, para salir de la supervivencia que tiene. 8 Rangu y el Rich intentan cazar a otros tributos. Gona ataca a Hola, soy Germán, pero consigue escapar. Seguro que le dijo, oh, hola, soy Germán y me ha puesto mi vida que consigo escapar. Y se escapó. How to Basic hace una espada... uy, una espada, un... Me saldrá. También me confundí con el rollo, ¿verdad? Sí, es que no sé. Tío, coño, el palo y la punta. Ay, Dios, se me ha ido por completo. Lanza, lanza. ¿Sabéis ese momento en el que decís, me sé la palabra, pero no me sale? Pues eso me ha ocurrido, esas embolias que nos dan a veces. ¡Camila, no! Adiós a la serie de Glitchtail. Chincheto sigue ahí, mata a Camila Cuevas, busca por una fuente de agua y Vegeta también se hace una lanza de madera.
He dicho antes un palo y un... y una punta, pero... en este caso sería un palo afilado sin más, porque si es de madera. Si es solo una wooden spear. Pero bueno. Se oyen tres cañones a distancia. Adiós a Willy, adiós a Tracho, adiós a Camalda. Venga ya, pobre Camila. No se merecía esto. Aquí podemos darle, tenemos dos opciones. El ver el estatus de todos. Vemos a los eliminados y a los que están vivos. Y nos pone esto. Para ver quién es el más psicópata de todos. Por ahora tenemos que Chincheto y que T-Line van con una muerte por encima de los demás. Continuemos. Percid. Primera noche. Cool Life Games recibe suplementos médicos. Bueno, suministros médicos de un patrocinador desconocido. Gona también recibe suplementos. Ay, Dios, es que leo suplies y se me da suplementos. Suministros médicos de un patrocinador desconocido. Ver se asusta, o sea... sí, como que asusta a Chincheto, a Dragas y a 8 para que se vayan lejos de su fuego, de su hoguera. Menos 13 cae exhausto. Vegeta gana fase game en una pelea, pero perdona su vida. Ah, o sea, perdona su vida después de haber matado a Willy con Camila, madre. Si es que debería darle vergüenza. Si es que debería darle vergüenza, madre mía. Los Weapon costean a su salud. Sí, sobre todo la mental. Estás muy loco. Estás muy loco. El Rich y Lu se abrazan para buscar calor. Killer realmente contra Rubius y lo mata. Adiós, Rubius. Adiós. Niños rata, podéis iros ya de este vídeo. Es broma. El señor serpiente ve una hoguera, pero decide estar escondido. T-Line, pues es otra vez lo mismo. Asusta a Celena, junto a Silla Germán de lejos de su hoguera. Y uy, a Senkaku y Rangu se abrazan para buscar calor. Mi primer youtuber favorito con mi tercer youtuber favorito se abrazan para buscar calor. No puedo evitarlo. ¡Ya! ¡Ay! Continuamos. Vais a ver mucha estupidez en este vídeo, ¿vale? Pero bueno, vamos a continuar. Tenemos aquí el día 2. 8 va a cazar, obviamente, que comer. Rangu y Frases Gamers se van a cazar otros tributos. Obviamente esos dos van unidos. Incluso les puse al mismo distrito, me parece. Otro, también el Rich, Ceren y ahora sí Germán se unen para ir a cazar otros tributos. Lo mismo con Cool Live, Killer Viper y Hutu Basic. Salían el señor Serpiente, T-Line y Gona para matar a Lol Weapon. Nos hemos quedado sin reviews de animes. Chincheto construye un... una casa, pero no es una casa, sino es... la casa de estas cutres que puedes hacer con palos y hojas, eso... una... bueno, ya sabéis, una... a ver si me sale. Una choza. Construye una choza. Dregast... sí, sí, es menos 13, creo que eso es que lo ha matado. Creo, no estoy seguro. O sea, sé lo que significa chisis, pero me refiero, no sé si dentro de aquí toma la frase como que lo ha matado. Juraría que sí. Vegeta descubre una cueva. Alex descubre una cueva. Cuidado, no metáis los dos en la misma cueva. Que eso luego está apretado. El ya voy por todos lados. Bueno, Bers y Lu van a buscar recursos. Proceed. No, pues mira, no... no han matado. Vale, pues aquí tenemos los caídos. Vale, ya tenemos 5 caídos. Tenemos a T-Line con... madre mía, 2 asesinatos ya. Este tío va rápido, va rápido, cuidado. No os metáis con T-Line, que el tío va en serio. Bueno, Camila tiene una muerte de la de Willy Res con Vegeta. Pero está muerta, así que... qué pena. Killer también tiene un asesinato. Una baja, Gona también, Vegeta y Chincheta que tenía, y el señor Serpiente también. Por ahora no hemos perdido ningún distrito entero.
Pero el Distrito 5, el 6, el 8, el 9 y el 12 les falta un tributo. Pero bien, continuemos. Procito. Vale, segunda noche. Vale, Hotel Basic, Lu, bueno. Todos estos, y no voy a repetirlo dos veces. Vale, turnos. Turnos, duermen en turnos. O sea, estos se turnan para dormir y estos se turnan para dormir. Es un grupo grande este, cuidado, porque son 5, luego eso no cuenta una mierda en este simulador, pero oye, son 5. Vegeta, ahora gritas por ayuda, no haber matado a Willy, B recibe comida fresca de un patrocinador desconocido. Chincheto, no sé de dónde, pero cocina alguna comida que ha conseguido antes de apagar su fuego. Kula y que Misión Serpiente hacen migas, se cuentan historias sobre ellos uno a otro. Gona, menos 13 y Dragast cantan canciones juntos. No, Rangu, ¿por qué? Maldito seas, 8, maldito seas. Rip Rangu. 8 sigue y mata a Rangu. No, ¿por qué? Voy a sufrir cuando muera también ese capo. Espero que no, espero que gane. Es mi youtuber favorito, ¿qué le voy a hacer? O Elo menos 3, si voy a decir Rango, pues Rango está muerto. Menos 3 es mi segundo youtuber favorito, que no se ha dado cuenta, pero bueno. Día número 3. Lu viaja hacia pues terreno alto. Frasers Gamers distrae a menos 13 y corre. Raiga se hace una lanza de madera. Triline Killer Creeper 8 es el capo. O sea. Y a ese capo, esto deberá menos 13 y acostumbrarse a decir raideo sin más. Roban. Roban el campo de. Es el campamento de Vegeta cuando él está cazando. Chincheto está el que hace Ellen. Muy mal, Chincheto, muy mal. Se va a ser, claro, se siente solo como no tiene a Tonacho. Esa serpiente se va a cazar. Verse Gamer asusta a Hotu Basic. Cool Life Game huye del Reach. Ay, menudo estornudo. Continuemos. Cool Life huye del Reach. Y ahora sí, Germán y Gona van a buscar recursos. Continuamos. Ha muerto Rangu. Pondría música de funeral y eso de honores, pero paso del copyright. 8. Oye, creo que es. El distrito 1 es el único que vamos. Tributos tienen bajas, ¿vale? O sea, importante. Son unos asesinos los dos. Son hermanos, se nota, son hermanos. Asesinos a sangre fría. Uy, quiero ir al micro. Ay, tengo la nariz taponada de repente, tío. Por estornudar. Bers grita por ayuda. Está diciendo, primo, ¿dónde estás? Ven a salvarme. Esto es peor que lo de Benamé. Lo mismo, estos cuatro duermen por turnos. 8. Ocho y Cool Light Game. 8 convence a Cool Light Game de dormir junto a él. Drygas intenta encender un fuego, pero no lo consigue. Killer Creeper supera en poder a Frasers Gamer matándolo. Controversia. Quedarnos sin las recopilaciones y vídeos graciosos que hace Frasers Gamer. O quedarnos sin los tutoriales de Killer Creeper. Y sin sus mapas. ¡Oh, Dios mío! No sé qué hacer. Bueno, o sea, qué hacer. No, ya está muerto, pero no sé si llorar o alegrarme. Maldita sea. Gona piensa sobre ganar. No hagas eso, Gona. Eso trae mala suerte. Vale, al ser capo recibe un explosivo de un patrocinador desconocido. No puede ser. How to Basic mata al señor serpiente. Ay, serpiente, serpiente, me decepcionas. Tus habilidades deberían estar muy por encima de How to Basic, el rey del caos. No ha dicho nada. Celen grita por ayuda, claro, ha visto morir a serpiente y dice, ¡no! ¡None! ¡Ayúdame! el Rich recibe explosivos de un patrocinador desconocido.
Joder, Lu. No me esperaba esto de ti, Lu, de verdad. Decías que eras un oso amoroso, pero has lanzado un cuchillo. Ah, Vegeta en la cabeza. ¡Headshot! Tenía que hacerlo. Sigamos. Día 4. Killer piensa en casa. Chincheto y Junto Basic se unen para ir a buscar recursos. Ahora sí, Germán distrae a Lu y huye. No me extraña, con lo que acabamos de ver. ¡Huye! ¡Corre, corre! Sí, como tengo otro cuchillo. T-Line ataca a Best Gamer, pero consigue escaparse. ¡No! Esto me duele porque el Rishi es mi cuarto youtuber favorito. ¿Por qué? ¡No! Esto no lo quería ver. Alex, el capo, gana. Pues ahora cuando muere justo... Ahora, bajo, está muerto Alex. Eso sería bastante gracioso. El Rich mata a menos 13. Encima cuando está descansando. A sangre fría. A traición. Esto no me esperaba de ti, Rich. Madre mía. Madre mía. Celen explora la arena. Te lo tienes merecido, 8. No sé a quién mataste, pero mataste a alguien importante. Lo sé. Rhaegar mata a 8 para conseguir sus recursos. Gona recibe un hacha de un patrocinador desconocido, me da otra mano. Kun Laigen descubre una cueva. En esa cueva ya han estado Alex y Vegeta. Asel Capo recibe comida fresca de un patrocinador desconocido. No, oh Dios, han muerto 5 personas entre la noche anterior y esto. Bueno, vamos a ver. El distrito 9 y el distrito 11 están ya eliminados. Willyrex y Vegeta. El Vegeta se acabó por completo. No, doctor, todavía no. Largo. Modo silencioso, que luego suena y mejor es el vídeo, Mira que he dicho modo silencioso, pero he tenido que cortar porque ha empezado. ¿Sabes? La puta tarde, madre mía. Continuemos. El San Serpiente está muerto, que tenía una baja. Bueno. Aquí tenemos Hot Base que tiene una baja. Otra vez. Esto está igual que antes estaba el distrito 1. Ambos tienen. Bueno, el Kile tiene 2 y el Rich 1. T-Line sigue teniendo 2 bajas. El 17 también tiene los dos son asesinos. Alex vs Kula y Game. No, la mayoría son no asesinos. Bueno, no. Es que la mitad son más o menos. Bueno. Noche 4. El Riz se mantiene despierto toda la noche. Es el capo grita por ayuda. Algo así. ¡Alfonso! ¡Tráeme una cerveza y sácame de aquí! Más o menos. Joder. Zen está loquísimo con su escopetazo. Aunque no tenía escopetazo. Bueno, quién sabe, no dice. Celen fuerza a Horas y Germán a elegir si matar a Chincheto o a Kulai Game. Germán se niega, así que Celen lo mata a él. ¡Wow! Celen es un bestia. Lu se mantiene despierto toda la noche. Hot Basic llora para poder dormir. Sí. Típico de él. Típico de Hot Basic. Él te mata tirándote huevos, pero claro, los huevos no matan tan rápido. T-Line y Killer Creeper, los dos asesinos más grandes del juego, los dos con 2 bajas. Malas migas para el resto. Se cuentan historias... Yo creo que van a matar... Ahora es cuando salían y matan al Hitch, ¿sabéis? Porque claro, o sea, 8 está muerto. Ambos tienen 2 bajas. ¿Te imaginas que matan a... Madre mía, eso sería cruel. Ay, con los tornudos. Pues se cuenta historias con ellos mismos. Vers trata de... No. Sí, o sea, se canta una canción a sí mismo para poder dormir. Draga se despierta por pesadillas. Sí, Gona recibe comida fresca de un patrocinador. Vale, continuamos. Se tuerce el tobillo, creo que es. Un segundo, vale, ahora vuelvo. Sí, es torcer del tobillo mientras huye de Lu. Celen coge flores después de lo que has hecho. ¿Te puedes a coger flores, hijo de puta? O sea, madre mía. O sea, es bipolar totalmente, Chincheto coge fruta de un árbol. Gona se hace una espada, otra vez, una lanza de madera. Draigas se camufla entre los arbustos. No, Mr. YouTube favorito, los tres están muertos. Verse le clava una lanza a ese capo en todas las domes, madre mía, eso es cruel, ¡Alfonso, véngame! Luego Alfonso se queda con Chillo. Ese es el resumen de la historia. Moraleja, que nos mate Verse. T-Line piensa sobre casa, ya no. Estaré solo. No me llegará el partner de 8.
Top 8 momentos. No, top 10 momentos tristes de mi vida. Vale. Vale, pero vale. Ha sido malísimo. Jutu así que escucha a Google Live Games y a Elrich hablar en la distancia. Tío, me duele que hayan muerto al solo. Ahora quiero que gane Elrich. Tiene que ganar Elrich. Elrich sobrevive, vale. Arena Event. Cuidado, ¿qué ha salido? Todo se vuelve súper oscuro y nadie ve. Mientras luchan, Gonai Hutubasic piden el balance. Se caen rodando por una colina. Por una colina muy. Y se matan. Se caen, se matan, pero. No me sale la palabra. Por el lado de una colina muy. Bueno. El Rey sobrevive. Mientras luchan, lo mismo. Trilla iniciales muertos. Adiós, Chincheto. Cool Eye Game encuentra y mata a Chincheto, que estaba haciendo mucho ruido. Lo mismo, mientras luchan, Killer y Luz se caché matan. Verse, accidentalmente se choca contra uno, se toca una planta puntiaguda letal de veneno venenosa. Regasur, creo que van a morir todos menos el Richie Dragast. ¿Puede ser? Bueno, no, y Cool, oh Dios mío. O sea, ¿qué? O sea, quiero con... Wow. Vamos a meter un momento en el día anterior, ¿vale? Quiero que miréis el estatus, ¿vale? Toda la gente que está viva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 vivos, ¿vale? Ah, no metemos a este último día. En estatus, 3 vivos. Han muerto 10. Han muerto 10. Vale, los 3 que quedan, los 3 podemos ver que tienen una baja cada uno. Oh, Dios mío, ninguno es de un mismo distrito. Esto no me lo esperaba, es que ha muerto todo rapidísimo. Es lo que no me gusta, los eventos de arena, tío. Que mueren todos ahí de repente. El Rich se desmaya de cansancio. Cool Life y Dragast se cuentan historias sobre ellos mismos. O sea, pues, si llegan a matar uno al otro y solo quedaría matar al Rich, pero bueno. Hello darkness, my old friend. ¡Venga ya! ¿En serio? La cornucopia la rellenan con comida, con suministros, armas y toda esta cosa. Y regalos de las familias de los tributos. Regas no va, Kulai no va y el Twitch no puede con la y se suicida. Pero tío, ¿por qué mis youtubers favoritos mueren todos? Que vale, Dragas creo que es, puede ser mi quinto sexto youtuber favorito, pero aún así, ¿por qué? A ver quién gana. Ahora gana Cool Life. Vale, al menos no gana Dragas. No tengo nada en contra de Cool Life, ¿vale? Yo veo bastante de sus vídeos, pero prefiero me gustan más Dragas. Dragas hiere de muerte a Cool Life y lo deja para morir. Pues nada. Gana Dragas cuando bajas. Esto no me lo esperaba. Bueno. Bien, el ganador es Dragas del Distrito 3. Aquí tenemos los puestos. Dragas el ganador. Cool Life en segundo puesto, el Rich en tercer puesto, Verse en cuarto, Lu en quinto, Killer, ta. Aquí tenemos el sumario, también te dice todo lo que ha pasado. Y las statics. Le ves en los puestos por distrito y las bajas. Y ya está, aquí podéis ir hasta el principio. Para volver a empezar. O te doy al principio de todo lo que ya está hecho. O pues darle a Simulate Again y volvería a empezar desde cero con otro resultado, otras muertes y otro ganador. Voy a ver qué sale, ¿vale? Voy a cortar aquí, vamos a ver quién gana esta vez. Venga, vale. En un segundito vuelvo. Fan del Rubius, estabas contentos. Esta vez ha ganado él. Como podéis ver, hay menos bajas, juraría. Pero bueno.
Ay, maldito Rubius, mataste a Killer. Bueno, este era el vídeo sin más. No hay mucho más de esto, ¿vale? Simplemente pues puedes pasarte el rato ahí, incluso si te metes aquí, metéis aquí en este botón, Big Brother, Survivor Simulator, un montón de cosas, ¿vale? Que hay. Tenéis para divertiros, a pasar una tarde entera incluso de falta. Si tenéis unos cuantos amigos por Twitter, YouTube o aquí incluso, os lo podéis pasar muy bien. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos veremos. Adiós.